Atlético en los albores del siglo pasado es un desprendimiento del Colegio Nacional Justo José de Urquiza, donde allí alumnos de ese establecimiento tan histórico de nuestro país formaron lo que comenzaba a transitar con el nombre de Atlético Uruguay en 1904, primero de septiembre. Y Atlético nace de la mano del Colegio Nacional, de jóvenes deportistas que nacieron del colegio y necesitaban un lugar para jugar a la pelota, y bueno, se generó una relación que hoy por hoy todavía existe. Cada una de nuestras camisetas, ya sea en la escuelita o en la primera, tiene el signo del Colegio Nacional. Es parte de la historia que nosotros no queremos perder. Fue el segundo club de fútbol de la provincia de Entre Ríos. El primero fue Lievi, que pertenecía a la fábrica Lievi en el departamento Colón, que en la actualidad también está jugando al fútbol como Atlético Uruguay. O sea que son los dos clubes más antiguos de la provincia de Entre Ríos. Y bueno, y fue dándose a lo largo de la historia, muchos años, uno de los clubes más viejos de la ciudad, del país. Tenemos casi la misma edad o mayores que muchos clubes grandes. Y bueno, hemos tenido las instalaciones en distintos lugares, hemos estado la mayor parte del tiempo, si se quiere. Las instalaciones estuvieron en, más que nada, la cancha enfrente del cementerio. Antes estaba arrancó en calle 9 de Julio, donde está la escuela normal. Atlético tuvo, como varios clubes, distintos sectores de la ciudad, su cancha, donde está el Club Tomás de Rocamora. También supo estar en la zona de la Placita Urquiza. Después se ubica en lo que es la calle 9 de Julio, que antes era la avenida 9 de Julio, a la entrada o a la salida de la ciudad, como quiera. Estaba enfrente del cementerio. Si tenía 2 hectáreas, frente al cementerio. Hoy no es la calle Echeverri, que era una avenida ahí. Nosotros cambiamos la mitad de la Echeverri, la mitad de la calle de esa avenida, por la apertura de calle Galarza, porque la Galarza hacía una L ahí. Y hoy se continúa, porque la Galarza pasaba por el medio de la cancha. Entonces cambiamos la calle Galarza, la trayectoria de calle Galarza, por una parte de la avenida que estaba donde está el Automóvil Club hoy, que es la Echeverri. Bueno, cambiamos mitad de eso por la apertura de calle Galarza. Y remataron todo aquello, vendimos por lote, loteamos todo, a lo que hoy está enfrente del cementerio. Pero la cancha estuvo allá. Y el paso de los años fue afianzándose el nombre de Atlético Uruguay, no solo en Concepción del Uruguay, y la atracción de los jóvenes de comenzar a practicar el fútbol e inclinarse a militar en Atlético Uruguay, porque ya comenzaba a ser una institución que se vislumbraba que con el paso del tiempo, el paso de los años, iba a tener un inusitado crecimiento, irrefrenable prácticamente, a través de los años, donde en la década del 40, década del 50, fue el que acumuló mayor cantidad de títulos de la Liga de Fútbol de Concepción del Uruguay, liga que se funda en el año 1921, y Atlético es parte grande de esa historia también de la misma liga, porque la liga se apuntala en lo que es la institución decana, y donde comienzan a aparecer enormes jugadores de aquellos años. Vi muchos equipos de Atlético Uruguay donde verdaderamente jugaban muy bien al fútbol. Jugaban muy, muy, pero muy bien al fútbol. Te puedo decir
una frase que muchas veces se dijo y se utilizaba. No cualquiera jugaba en Atlético Uruguay. Tenía que ser de muy buen pie. Sabían los dirigentes también elegir jugadores de otros clubes para motivarlos y que vengan a vestir la camiseta de Atlético Uruguay. Y de ahí que llegaron a conformar grandes equipos. Yo diría dos equipos, 73, 1973, y ni que hablar, 1975. Éramos casi los mismos, pero con dos años de experiencia. Para mí el de 72, para mí fue el sumo de los equipos, porque era con más sacrificio que los actuales. Se entrenaba en el balneario, de noche, porque no había luz. Mejor era el año 75. Mejor de equipo que salió 4 o 5 años seguidos de campeón del fútbol local, estuvo a punto de clasificarse para el campeonato nacional, se perdió por la desgracia, era una jugada que sucedió. Yo me acuerdo como fuera hoy y no me voy a olvidar nunca más, perdimos con un gol en contra de Licho Sosa, lamentablemente rechazamos, debían hacer un gol, faltaban 7 minutos, tenían haciendo un gol para no clasificar nosotros. Rechaza a José Eduardo Velázquez, pega la espalda de Licho Sosa, le recorre la espalda y se eleva la pelota y se la clava en el segundo palo a Osorio. El Atlético del 75 fue excepcional. En el torneo regional se incorporaron 4 de todo el plantel de Concepción de Uruguay, que era Osoro como arquero, Roque Nanoia, que jugaba de 9, un tanque, amarlo del sur de los Velázquez, y Locher de Colón, que venía de jugar la tercera Boca, y era Atlético, era suplente, y un muchacho Lema, que era goleador en Gualeguaychú de 9 también. Grandes jugadores, pero grandes personas. Y la gran campaña fue en el 84, donde logramos ascender. El último partido fue en Rosario. Va a buscar Bertalón, también Vargas Ríos, marca Gómez, se le va Gómez, qué peligro, viene el centro y rechaza Alberto Martínez, jugando bien la pelota para Hugo Estur. Estur se va hacia adelante, queda un hombre de camino, sigue atacando, juega largo al medio, rechaza el número 2 Lara cuando iba a buscar Mayur. Cabezazo de Alberto Martínez, juega por un costado para Hugo César Estur, domina la pelota, mira el panorama, saca un pelotazo largo hacia adelante, va a buscar Bull. Rechaza el número 6 Araza, la busca un cierre, va a sacar por la izquierda, deja picar la pelota, Ceballos juega por la derecha, la baja, D'Agostino juega mal, quita Alberto Martínez para José Luis, está habilitado, se va al área, qué peligro, se frena Mario Bull, está en el área, sigue llevándose la tiro. Oh!
suficiencia. Un pase magnífico de Alberto Martínez. Apareció por la izquierda Mario Burr. Hizo el amague. Le ganó el ala, se metió al área. Por el fondo de la cancha, un tiro bajo. Cruzado. Quedó en el camino Toñarelli. Se metió en el segundo palo. A los 24, Mario Burr. El goleador. Con una mano grandota para este Atlético, el Nacional. Ese gol es la combinación de un tanto años de fútbol, de tanto una búsqueda que fue de hace muchos años, una clasificación para jugar un torneo nacional. Y bueno, justamente con ese gol se logró. Y bueno, todo para mí fue un honor haber podido hacer ese gol. Y hasta ahora, si lo están escuchando por ahí, te sigues pasando algo, ¿cierto? Porque fue un logro importantísimo para el fútbol uruguayo, ¿cierto? Y hasta ahora me acompaña ese gol. Me lo recuerdan, me lo dicen, ¿te acordás? Y, bueno, tiraste centro, tiraste esto, tiraste el fue gol. Que a pesar de haber perdido, ascendimos. Porque había ganado acá. Sí, ascendimos al Nacional A. Fue uno de los hechos más estridente, podríamos decirle. Fue uno de los hechos más apoteóticos, fue uno de los hechos que marcó un antes y un después para el fútbol de Concepción Uruguay y para el mismo Atlético Uruguay. Ese año 1984 que le permitió jugar con Huracán de Parque Patricio, con Estudiantes de Río Cuarto, con River Plate en la misma zona. El 84 yo intenté y entrené, me acuerdo que entrenábamos allá, yo medio solo porque estaba libre y quedé libre por una cuestión mía, no del club. Y estaba para jugar. Tenía jugadores que podían jugar en cualquiera de esos equipos que fueron rivales de Atlético Uruguay por la calidad y la categoría. Pero claro, los otros estaban preparados de otra manera. Más profesional quizás, con otra preparación física, con un montón de cosas que hace a esas instituciones que eran poderosas en aquel momento como Huracán, Estudiantes mismo de Río Cuarto, que era una potencia, y River Plate, ni hablemos. Cuando vengo a ver River, Atlético hizo de local, 12.000 personas, me trepaba el tejido. Sí, jugaron, vino River a jugar por los puntos acá. River por los puntos, nosotros nos llovió durante toda la semana previa, y en lo que está una tribuna de cemento allá, armamos exactamente igual, 20 escalones por todo el largo, de alquilado una tribuna en Rosario y otras tribunas que nos prestó la que tenía la provincia, toda desarmable, y tenía capacidad para 18.000 personas y entraron 22.000. ¿Dónde entraron? No sé, vendimos 22.000 entradas. Esas son las cosas que hemos podido vivir de este Atlético Uruguay, que es la entidad decana del fútbol de esta ciudad histórica. Cancha de River en el Monumental, 5.000 hinchas de la provincia de Entre Ríos alentando y copando una bandeja del Monumental, fue una de las cosas que realmente a uno lo emocionaba. Y además, con las estrofas del himno de Entre Ríos, que se tocó por los altoparlantes del estadio de River Plate, son las cosas que son inolvidables, que quedan impregnadas en el recuerdo, en la retina, en la memoria de cada uno de los que fuimos partícipes de eso. Cuando llego a cancha de River, jugar con River,
le pregunto al tesorero de River, porque yo era secretario del club, fui secretario, soy secretario, ahora soy prosecretario. Le pregunto cuánta entrada tenía para la venta. 1.500, me dice. No alcanza ni a las 10 de la mañana no tenés más entrada. Me dice, ¿cómo van a hacer? ¿Sí? Nosotros traemos 5.000 personas. No podía creer. Y a las 10 de la mañana tuve que ir a buscar más entradas a AFA, porque no había más entradas. Nosotros llevamos más de 5.000 personas arriba. El 25 de mayo de 1980 inaugura en el barrio San Isidro el estadio Simón Luciano Plazaola. Simón Luciano Plazaola fue un dirigente más que importante del club, con una trayectoria muy destacada. Fue quien donó parte de los terrenos del club, quien me parece que gracias a su voluntad se pudo llevar adelante esta obra y fue quien llevó adelante la obra que se dio acá en el club en su momento y que el club pueda prosperar y que hoy estemos como estamos. Para mí fue todo. Es decir, si yo cuando ingresé al Atlético no lo conocía a Simón, lo conocí en el club y para mí me hizo fanático él. Simón Luciano Plazaola fue una raíz enorme de ese Atlético Uruguay como jugador, de una familia integrada de los atletistas de aquellos años, y pasó después con el tiempo a ser uno de los grandes dirigentes. Don Simón es palabra mayor. Hablar de Don Simón con decirte que él dijo mi heredero del club. Además, una honorable persona, y de una gran capacidad visionaria, de un hombre que miraba mucho más que los demás. Por eso esto se llama Estadio Don Simón, porque la mayor parte de las cosas la hizo el viejo. El viejo tuvo más de 30 años de presidente. ¿Qué me mueve? Es la pasión. Estoy esperando que llegue el domingo. Es así. Hay cosas como que yo digo en mi casa, le digo a mi hijo, que es más fuerte que yo, el Atlético. Estoy esperando que llegue el domingo para ir a la cancha. Y si yo pudiera, estaría todo el día acá. Lo que pasa es que las cosas, ¿no? la vida no te lleva a tener otras relaciones, otras cosas que no te dejan estar, pero yo soy feliz. Es decir, le digo a mi mujer, cuando hablamos de mi mujer, y le digo yo, cuando vos me conociste, yo era dirigente. Y así la vida.